continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar. Por fin ya salió la ruta de lo que será la extradición de César el Abusador. César el Abusador, pero todavía hay un trámite que hay que vencer, y es que será llevado a Puerto Rico. Oigan esto, y de Puerto Rico, entonces será llevado a Miami, donde será juzgado y condenado. Pero todavía tiene la Corte Suprema de Colombia que aprobar la extradición, y ya se estableció que le puso dos condiciones a los Estados Unidos, al gobierno norteamericano, que no le pueden meter cadena perpetua ni la pena capital, o sea, ni lo pueden matar en pena de muerte ni cadena perpetua. No, pero tiene 2 años y pico que lo agarraron en Colombia, o 3. Entonces, allá, esos son tiempos que se le... que no se le van a computar en Estados Unidos. No. Esos son tiempos que él lo ha echado perdido. Porque se le va a computar allá, cuando él llegue allá. Le echaron 30 años, es lo que ha hecho allá. Esos de Colombia son igual que Toño Leña. Que Toño Leña lo acaban de extraditar de Colombia a Estados Unidos, y ya había estado en Puerto Rico anteriormente, Toño Leña. Pero miren lo siguiente, me dio pena. Me dio pena con unas declaraciones de Eduardo Estrella, que yo lo he defendido y creo que es un hombre correcto, el presidente del Senado. Un hombre con un pensamiento y con una ética, porque tengo informaciones de primera mano del proceder y de la conducta de Eduardo Estrella. Respecto al diputado que agarraron en Estados Unidos, no digo de la gobernadora, porque esa señora yo no la conozco, pero hablo de Eduardo Estrella y la gobernadora, que dijeron que ese señor, el diputado que agarraron allá, era un hombre bueno, humanitario. Sí, la mayoría de los grandes narcos, y nada más hay que leer los historiales de un Pablo Escobar. Ángel, ¿cómo está, Ángel? Bien, bien, hermano. De un Pablo Escobar, de Chapo Guzmán. Esa gente te matan a sangre fría a cualquier inocente, pero te hacen una escuela y te le regalan la comida a un infeliz, porque los narcos es así que actúan. Pablo Escobar hizo muchísima escuela. Es más, Pablo Escobar hizo barrio en Colombia. Pablo Escobar cometió los peores crímenes y mató muchísimas figuras importantes de Colombia, jueces, senadores, procuradores, voló el Palacio de Justicia de la Suprema Corte en Colombia y asesinó muchísimos inocentes. Y con la droga, esa droga en su más alto nivel de pureza, mató muchísimas jóvenes en el mundo entero. Ah, y porque él, que se ganaba miles de millones de dólares con el narcotráfico, haga un barrio a esos infelices que no tienen conciencia de que no pueden discernir de qué es bueno y de qué es malo, porque donde no va el Estado, el narco se aprovecha y sustituye al Estado. Por eso aquí hay barrios que los narcos de esos pequeños barrios le resuelven problemas a su entorno y ellos lo protegen y lo cuidan. Eso lo sabe todo el mundo aquí. En esos barrios que existen esos puntos de droga, ellos le dan la comida y le resuelven problemas a la gente que está en los alrededores. Le pagan la receta, le dan la comida, pero esa gente lo protege. Pero eso no quiere decir que sean buenos. Yo creo que ahí se le fue la mano al amigo Eduardo Estrella, que en una ocasión yo lo entrevisté aquí en este programa, que es uno de las personas con una idea y un pensamiento más grande, Eduardo Estrella. Pero ahí se le fue la mano al amigo Eduardo Estrella.
esos narcos, y cuando llegan a esos niveles, son perversos, son, no tienen piedad para cometer los peores crímenes. Y el peor de los crímenes es darle esa droga a la gente para que la consuma. Y andan puestos bagazos. Miren, señores, yo vi un profesor que a mí me dio... Bueno, Sito Gavín andaba conmigo. Se paró a pedirle un profesor que ganaba muchísimos cuartos y que yo lo conocí. Jorge Luis, cuando era joven, tipo buen mozo y toda la... Oye, vuelto un bagazo. ¿Por qué? Pues la droga. Y ustedes han visto los músicos, los peloteros, que la droga le ha tronchado su carrera. Ese es el peor crimen. Ah, entonces, porque el tipo, pues, consiguió una diputación para cubrirse, porque todos los narcos... Pablo Escobar fue diputado en Colombia. Senador. No, diputado. Diputado. Fue diputado. Entonces, estos pueblos de gran pobreza educacional, de gran pobreza material, si esa gente le dan, son buenos. La tumba más visitada en Colombia es la de Pablo Escobar. Que las autoridades, y escuchen esto, se arrepintieron de haberlo enterrado. Y escuchen esto, y a partir de ahí no volvieron a cometer errores. ¿Por qué tú crees que nadie sabe dónde está Bin Laden? Que lo mataron y lo tiraron al mar en un sitio que no se pueda nunca. ¿Por qué? Porque Bin Laden, si decían, está enterrado aquí, ahí van a peregrinar gente que simpatizan por Bin Laden. Y exacto. Entonces, con Pablo Escobar, ellos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque eso es la tumba más visitada del mundo. Y gente que simpatizan por ese tipo, no importa lo criminal que fuera. Y copian sus ideales. Y ese es un ídolo para... Pero a mí hubo un tipo que me llamó a las 4 de la mañana, que yo hasta me incomodé. Parece que ve el programa. Pero tú sabes cuál era el perfil, Pablo Escobar. El perfil de cosas. Porque hay gente así. Hay gente así. Entonces, es penoso eso, señores. Es penoso. Pero bien, Eduardo Estrella, eso no le quita, son errores.